Bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo episodio de Flight Test Argentina. Mi nombre es Andy, Mateo está atrás de la cámara hoy y estamos en el club de aeromodelismo Newbery. Esto que tengo atrás mío son dos aviones míos. No, mentira, mentira, mentira. No, es el hangar del señor Gustavo. Y sí, la verdad que no tengo idea qué vamos a hacer hoy, pero vamos a volar. ¡Bien! Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos en el nuevamente en el club. A ver si podemos disfrutar de un lindo día. Hoy hay, la verdad, que poco viento, así que podemos volar bastante bien. Hoy volé un avión a control remoto por primera vez en mi vida. Y la verdad que, si bien estaba nervioso porque había unos cuantos otros aviones en el aire, igual no volé cerca de ellos, pero bueno, estaban ahí nomás. Estaba nervioso por eso. Sin embargo, igual algo pude volar. A doble comando, Gustavo me estuvo enseñando. Así que gracias a Gustavo. Vos tenés que doblar para allá. Claro. El avión se te pone así. Para enderezarlo, le das para el otro lado. Claro. ¿Entendés? Le das para el lado que se cayó el ala. Para enderezarlo. Para enderezarlo. Y entonces claro, ahí el avión se pone derecho. Claro. ¿Eh? Bueno. Cuando el avión dobla. El avión tiende a caer, sí, porque el plano del ala tiene menos superficie respecto. Correcto, entonces lo tenés que levantar. Lo tenés que llamar un poquito, un poco. Pero si lo llamás así, el avión se va, entra así, claro, y se va. Okay. ¿Eh? Yo ahí lo tengo que llamar, entonces doblo para la derecha. Sí. Digo, doblando para la derecha lo llamo. Sigo doblando para la derecha y lo llamo. Sigo doblando para la derecha y lo llamo. ¿Entendés? Claro. O sea, es para la derecha y para abajo. Para la derecha y para abajo. Y hacia vos. Exactamente. Entonces ahí, si lo quiero enderezar, con la izquierda. Sí. Ahora yo voy ahí. Yo quiero volver acá. Cuando se me viene, ves, para ese lado, entonces le pego para el lado, claro, que se me va. ¿Eh? Bueno. Entonces así volamos así. Bueno. Poné el stick de motor a la altura que yo tengo el motor. Qué mosquito se me ocurre. Con ese avión, ponelo más o menos ahí.
la verdad que me gustó, así que en algún momento me voy a comprar mi propio avioncito, o voy a conseguir algún avioncito, y sí, eso, así que la verdad, espectacular, me encantó.